Sí, mister, buenos días. ¿Tiene alguna explicación para explicarle a la gente qué ha pasado hoy? ¿Por qué el Mallorca ha perdido de esta manera? Bueno, una explicación solo, lógicamente, no hay. Solo una, dice, mira, esto ha pasado por esto y nada más. Pero, bueno, hay muchas cosas que hemos hecho mal. Estamos haciendo o preparando todo lo contrario, lógicamente, pero bueno, pues... Además, el partido se puso de cara y, bueno, pues yo creo que en 15 minutos tiramos todo el partido por la borda, por los despistes o por lo que sea. Bueno, pero bueno, yo creo que para analizarlo hay que analizarlo dentro, no fuera. Sí, mister, buenos días. Acaba de declarar el vicepresidente del club, el vicepresidente Monti Galmés, que el planteamiento del Mallorca en el partido de hoy ha dejado mucho que desear. No sé si está de acuerdo con estas palabras. Dice el vicepresidente Galmés, que el planteamiento del partido de hoy de Mallorca ha dejado mucho que desear. No sé si está de acuerdo con estas palabras y si cree que usted se ha equivocado a la hora de plantear el partido. Pues yo creo que, bueno, pues al principio, en los primeros 20 minutos estaba... Pues, o sea, planteamiento depende siempre de... Pues plantear muchas cosas, pero luego hay que hacerlas. Lo único que podría decir que... Demasiado respeto, creo que teníamos en el campo los jugadores, demasiado respeto al rival. Mister, ¿cree usted que el Mallorca hoy ha hecho el ridículo ante el Valladolid? No, yo creo que no, ridículo no. Pues bueno, tuvimos incluso nuestras ocasiones de gol, tuvimos. En defensa estuvimos demasiado blandos y con demasiados regalos contra estos equipos que no te van a perdonar. Nada más. Sí, mister, que desde la directiva critiquen al entrenador en público, ¿cree que puede venir acompañado de una posible destitución? Oye, mira, estoy hasta las narices ya de... Pues si se tiene que destituir a alguien, pues que destituyan, ya está. ¿Aún pensáis que tengo miedo o preocupado esto por eso? Si el problema está ahí, harán lo que tienen que hacer. Mister, buenos días. Y también preguntarte... ¿Qué mensaje lanzarías a los aficionados del Mallorca que cuando nos han marcado el cuarto gol muchos han abandonado el estadio? Bueno, pues que está lógicamente todo el mundo en su derecho a hacer lo que cree conveniente, pero bueno, pues hay que estar en las buenas y en las malas. Como hemos dicho siempre, pues bueno, pues esto es... El objetivo es ir partido a partido y bueno, pues ha pasado una cosa que no... Lo que menos esperábamos que no nos puede pasar eso. O sea, recibir en 14 partidos 9 goles, en un partido 5, o sea, más de 50%, pues bueno, es lógicamente inesperado. Pero bueno, hay que analizar esto y pensar en Las Palmas, no hay más. Hoy ha quedado demostrado los equipos que luchan por arriba y los que luchan por abajo, es decir, los equipos que no tendrán opciones de jugar un ascenso y los que sí tendrán opciones de jugar un ascenso, que es el caso del Valladolid. Sí, pero la semana pasada hablabais de otra cosa, tanto de Valladolid como de Mallorca. O sea, en una semana cambia todo. Hoy es una fiesta y es un funeral. O sea, no es así tampoco. Preguntarle si le sorprende que la directiva hable de fútbol, opine de fútbol, en un día como hoy... Y luego, si Klaassen ha bajado hoy al vestuario o parece que va a bajar cuando gane el equipo, solo. No, ha bajado. Sí, ha bajado el vestuario, pues precisamente, pues he dicho que no es aquí estar cuando se gane, cuando se pierde. Y ha estado ahí, pues ha dado... Lógicamente no estaba contento como nadie, pero bueno, pues es lo que hay, pasa en el fútbol y bueno, pues hay que pensar ya en analizarlo y pensar en positivo en Las Palmas. Sí, mister. Maki, va a llegar un delantero. ¿Hasta qué punto el delantero Xisco puede arreglar esto? Y si, visto lo de hoy, ¿es necesario o es imprescindible? ¿O va usted, dentro de sus posibilidades, a exigir más fichajes? Cuando digo más fichajes, ya no entro en límite salarial, en todo esto no entro. Si va a exigir, por ejemplo, un centrocampista más, si va a exigir un defensa más, porque así como está el tema... No sé. Pero vamos a ver, primero, ni un jugador, vamos, ni dos jugadores lo arreglan un equipo. O sea, da igual. Sea Xisco, sea otro. Ni Messi arregla.
Entonces, bueno, pues el cuestión no es un jugador, ni dos, ni tres, cuestiones del equipo. Y yo, como estoy diciendo, la semana pasada no nadie decía eso. Después de tres partidos sin perder, por ejemplo, o con cero goles encajados. Pues nadie hablaba ni de los centrales, ni de los defensas, ni de los pivotes. Y exigir se puede exigir, pero hay que saber dónde estamos y en qué posiciones hay. ¿Vale? ¿Más?